Buenas chicos, ¿qué tal? Aquí es Narco otra vez. Vamos a hacer un vídeo de Solo Q. Es live, por para que lo sepáis. Vamos a jugar con Lucian y a ver cómo va. Estaría bien ganar, porque llevo ya unos días bastante de mala racha, la verdad. He dropeado un poco de Elo, así que a ver si podemos hacer una buena partida al menos y irnos con buen sabor de boca. Nos quedamos Lucian contra Jinx, Blitzcrank en bot y tenemos una Leona. Realmente tenemos una Bolding bastante favorable. Teníamos que estompear la Bolding para ir bien. Porque si no, luego tienen un late muy bestia. Si Jinx se aguanta la línea y tal, de esta partida bastante difícil, la verdad. Así que a ver. Tienen un Hecarim jungla. Si nos pilla un Grab, no nos vamos a escapar con un gankeo de Hecarim. Vamos a tener en cuenta, tienen teleport, nosotros también. Un mundo top con Smite. Y Nidalee support. Yo pienso que Nidalee tendría que focusear bastante la bot lane en esta partida. Seguramente lo repetiré bastante durante la partida, pero es una partida donde si podemos terminar al minuto 20, perfecto. Si no, uf, yo pienso que se va a complicar. Y el Connectic este me suena que es el rank 1 de EU Est. No, es no, oeste. Ignite, nosotros también. Bueno, Blitzkrieg hay que tirar en Nite, casi seguro. Va bien la tirada, no sé quién ha sido. Voy a poner los wards ahora. Ahí va, no lo quería poner ahí. Bueno. Yo supongo que se dan el golem, pero realmente con Jinx Blitzkrieg no es que se lo haga muy rápido. Lo que pasa es que van a tener una poti gratis, cada uno. Por la asistencia. Aunque Jinx no estaba allí. Bueno. Es el problema de llevar un top con sin flash. A mí me acaba de gustar esto del Smite, la verdad. Pero bueno. Si juegas a alguien un poco más asesino, porque realmente jodes mucho al carry enemigo, ¿no? Le tiras el medio exhaust ese raro y tal. Y tú lo matas, pero no sé. No me acaba de convencer. Bueno, nos hemos llevado al pequeñito, no está tan mal. Uf, qué mal, eso ha sido una mierda. Eso ha sido la línea, prácticamente. Ah, es que contra Jinx no podemos pushear. Ya han llegado antes. No problema. Eso ha sido una muy mala de mi parte. Pero bueno. No hemos forzado nada. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros íbamos al level. Me cago en Dios. Ahora tenemos level 2. Nos están dominando la línea y esto muy mal. No mal, está jugando bien Jinx y Blitzcrank. Yo no veo muy claro este gank, aunque diría que no tienen ignite, así que. Yo creo que tenía Heal la Jinx, pero vamos, no la quería tirar por alguna razón. Ahí lo he hecho mal, estoy casi seguro que me tiene Heal. Pero bueno, un kill para nosotros. Y ahora tendríamos que abusar de esto. No está aquí.
No voy a flamear a Leona, pero es totalmente su culpa. Vamos. No sé. Quizás es culpa de los dos. Yo realmente lo he pensado, que estaba ahí pingueado, pero... Ah, nada. Pero... Dignite. Buena jugada, el Disprank. Ya está. Una putada, porque ahora me he gastado yo el flash. Si lo hubiese visto antes, lo habría flasheado. Pero no ha sido así. Bueno, lo está haciendo bien Nidalee. Tiene que campear bot. Wow, no me jodas, no fallas eso. ¿Tiene flash? ¿No lo he tirado antes? Estoy durmiendo. ¿En serio no he tirado el flash antes? Ahora tenemos que pushear porque... Jinx casi seguro que se va a ir back. Aunque me espero a Hecarim aquí otra vez, la verdad. Sacamos 10 minions a Jinx. Que está bien, pero tampoco es nada del otro mundo. Joder. ¿Por dónde ha venido ese tío? Están jugando muy bien ellos, la verdad. Bueno, muerto Hecarim, esto es muy bueno. Sería agresivo, pero tengo miedo que me salte Blitzcrank. Si tiro la E, no puedo escapar. Wow. La 2 a Q. Tenemos que ir mucho más agresivo. Realmente soy muy contrario a hacerse doble Doran, pero realmente aquí lo veo bastante bien por parte de Jinx, porque le va a ayudar mucho. Ahora no puedo tirarme con la E, Q y tal, porque van a hacer... Blitzcrank se va a tirar sobre mí y ya está. No tengo el escape. Y tiene 80 más de vida, que parece que no, pero ayuda muchísimo. O sea, 70 más de vida son. Es una lástima. Ha salido un poco mal el early, no podemos abusar. Me preocupa otra vez Hecarim el bot por arbusto. Mira, lo están top. A ver si Nidalee lo pone a raya. Qué bien. Realmente podríamos hacer... No sé por qué no estamos intentando luchar. Supongo que Leona quiere el level 6 antes. Cuando tengamos level 6 tenemos que hacer Olina aquí, con Ignite. Si le tenemos todos los stuns a Jinx, aunque me pilla mi Blitzcrank, yo creo que está ganado. Si damos level 6...
¿Por qué no se está haciendo esto en Blizzcon? Esto es que es imperdonable. Wow. No. Ah, porque era level 5, seguramente. Vale. Bueno. Estaba lento, he intentado flashear el gancho, pero no. No, estaba lento, simplemente. No, se lo está haciendo bastante bien Blizzcon, la verdad. Muy bien. Voy a pillarme un ping y esto, que me va a ir bien contra Hecarim. Y Ali se está sacando el carro y yo me voy a subir a su espalda, sin ningún tipo de problema. Le saco 13 minions, que tendrían que ser más, pienso yo. Tenemos una línea muy favorable, pero bueno, ya se ha visto en la partida que no han salido las cosas como deberían. Aquí no me esperaba ese cheese de Blitzcrank, la verdad. Ahora es level 6 Leona. Si hubiese sido level 6... habríamos ganado eso bastante fácil. Si esperas a que llegue... No, pero si la has visto, tío. Eso me molesta muchísimo, si la ha visto. Que la gente a veces intenta hacer el play. No tiene gancho Blitzcrank. Ha cancelado el TP, vale. Perdona que no hable mucho, pero cuando están pasando cosas me... LOL, creo que lo han visto. Creo que Blitzcrank lo volverá a hacer. Salir aquí con la velocidad. Va a venir, va a venir. No. Estaba muy claro. Estaba muy claro. No sé qué hacía León ahí. Sinceramente, no tengo ni idea. No sé si quería las hitear ese minion, no sé. Pero era muy claro que nos iban a, que iban a venir. Y ahora aquí me van a debear. No, está ahí. Ah, eso es un frikil, para nada. Me debean. Es que no lo puedo aguantar yo esto. No tengo gel, no tengo nada. Un fallo muy grande de Leona. ¡Ay! Ahora me preocupa otra vez, Blitzcrank aquí, digo Hecarim. Este guardia está bien, pero si se meten por aquí no sabemos nada. Bueno, vamos a pushear. Yo creo que van a hacernos la del queso otra vez. Pero bueno, vamos a confiar. Que empieza todo esto, Jinx. Vamos a esperar un poco. Nos va a llevar las botas. Son 10 de oro solo. Cuidado, que falta todo el bot. Vale, Jinx bot. Puto Blitzcrank, pesado eres. Siempre.
Bueno, o sea, ahora será culpa mía. Lo ha fallado todo cuando simplemente tenía que ir corriendo y cuando se fuese a tirarle la Q. Pero bueno. You miss everything, no. No le voy a decir nada. No, no vale la pena. Todas las veces que ha venido. Flameando, eso va a ser un ulti perfecto de Malphite y va a entrar Hecarim ahí. Eso está troleado, se ha puesto a trolear al menos, ha tirado un ulti al aire. No sé, yo pienso que no estoy jugando súper bien, pero tampoco tan mal. Han sido errores de todo el equipo, empezando por Leona y siguiendo por Nidalee, macho. Si gankeas, si no das una habilidad, pues mira, está hecho esto. Y yo sinceramente pensaba que estaba totalmente muerta. Jinx. No tenía tanto daño. Yo creo que la ha fallado todo Nidalee, porque si es que si no, no lo entiendo. No tiene nada. Pero bueno, que una cosa no quita la otra, estoy jugando un poco cagado, la verdad. Ese año me están todos en top, vamos a pushear. Es una lástima, porque no creo que pueda hacerme el dragón. O sí, voy a intentarlo. Puto Blitzcrank. Puto Blitzcrank, de verdad. Hay que rendir. Si los ha salido más o menos decente. Y es que creo que si voy a ir al dragón muero. Podría haberlo intentado, pero es que no sé cómo van a. ¿Qué es este idioma raro? Bueno, vamos a ignorar el chat. Es lo mejor que podemos hacer, yo pienso. Voy a pillarme esto. Me he hecho el cangrejo para que no se hagan el dragón. Es que no sé por qué, tengo un poco de miedo de hacerle uno contra una Jinx y la gano. Pero yo lo he dicho al principio, que cuando entras estás en un poco de dinámica negativa, que ahora mismo lo estoy. No estoy ganando partidas apenas. Tengo la sensación de que va a salir todo mal. Yo no sé qué haces ahí, Leona. Buah, se marca un ulti ahí. Me gustaría farmear esto, la verdad. Si nos tiran todo el combazo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¿Por qué no hay un war? ¿Por qué no me sale un crítico ahí? Ah. No sé si es el dragón, pero nos han destrozado antes. ¿Por qué no me ha salido ni un crítico ahí? Contra Jinx, diría. Ahora quizás veo la repetición, me han salido 6, pero. Bah. Sensación que pego muy poco. Se ha escapado Hecarim, nada de vida. Y Anivia va 7-0. He visto a Pilia. Yo quería irme ahí, pero he visto a Mundo que iba a muerte y digo, bueno, voy a seguirle.
Sí, total. Aunque también te digo que con una Nidalee no podemos hacer all-in. Y con una Cassiopeia tenemos que quitear. ¿No la has visto? ¿No la has visto? Te va a gankear. O seguramente viene a bot. Me hace gracia que la Nidalee diga que el Visken ha ganado el mid, que sí, no digo que no, pero es que lo ha visto venir. Si solo iba para atrás ya estaba, era super bot para nosotros, podíamos abusar de Jinx y no se llevaba nada a Blitzcrank en mid. Pero yo qué sé, se puede haber intentado hacerse el play y la ha pillado Blitzcrank. No sé. Si eso es culpa nuestra, pues vale. Es que entraste. Wow, estoy muerto. Han llegado todos en un momento. Ay, 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 ay. 1-4, tío. ¿En serio se han rendido? No hay nada que me sulfure más. Es que odio que se rindan. Pues si no nos han tirado ni un inhibidor. Es regalar puntos esto. Pero vale, yo qué sé. Ojalá lo hagan en todas las partidas, que yo voy ganando así, tío. Mira, mira, la Cassiopeia está super mat y tal. Va. No voy a reportarla. Y no voy a poner mucho. This guy is boring. Y nada, chavales, esto ha sido todo. Partida de mierda. 50 puntos estoy, he bajado muchísimo. Estoy jugando super inconsistente o como se llame, pero... bueno... a mejorar. Y como veis, tampoco es que haya hecho poco daño, ¿sabes? Sinceramente pienso que no... últimamente no estoy encontrando el factor suerte o coordinación que en el equipo, porque no he jugado tan mal. Y bueno, se ha perdido la partida, pero se podría haber ganado. Nada más, chavales. Gracias por ver la partida y un saludo.